Todavía estábamos inconclusos con el tema del pan con la suba. Supuestamente tendríamos pensado subir en los primeros días de diciembre el aumento que ya habíamos tenido con respecto a la harina, con respecto a los insumos de panadería. Bueno, estamos todavía muy especulando por el tema de la gente que vos viste que, bueno, está con poco dinero, poco circulante en la calle. Y con el tema de esto, el calor también que se elabora menos pan. El tema es el siguiente, lo que pasa es que no podemos subir mucho tampoco el pan por el tema este de las panaderías que están a vender el pan barato, ¿viste? Los impuestos, en definitiva, son los que nos están comiendo poco a poco. El tema de materia prima y el tema de harina, más o menos los puedo manejar. Lo que no puedo manejar es el tema de los impuestos, el tema del gas, el tema de la luz, el tema del 931. Nosotros estamos pagando ya los 5 mil pesos que incluso el gobierno, ¿me entendés? Para la gente, y pagó la mitad ahora y la mitad lo tenemos que pagar los primeros días de diciembre. Y son cosas que nos llevan a veces a querer subir el pan, pero bueno, lamentablemente no lo podemos subir. No podemos subir al precio que tiene que ser. Pero estamos tratando de mantener como para poder llegar a diciembre. Y yo pienso que en diciembre vamos a tener que retocar un poco el precio como para poder bancarnos el tema aguinaldo, el tema de impuestos también. Así que bueno, está complicado el tema, muy complicado.